lejos de amor como brisa el viento. Sin más que entender, descubrir un porqué por pedir ser esta ilusión. No encuentro un Dios, ni un rezo, ni una razón. Allí nació una luz y un medio mundo resiste convento a cara o cruz y una luna buscando sobrevivir. Bandera amado en las calles buscando el dolor, lanzando en busca del sol, buscando sobre el temor. Se rompe un grito, noticia, la leyenda nació. Siendo esa danza, el rito, su luna y sol. Ella inventó su propio Dios. ¿Quién les cobró ser más de dos? Y van soñando en existir, buscando amor. Crecieron sin saber. ¿Está su esposo? No, todavía no llegó ese borracho inmundo. Ah, entonces soy yo, mamita. Aguantá que ya subo. Celebriano, ¿cómo te fue? ¿Qué hace el solcito? Mal, mal. Estaba lustrando. Dame el diario, me gusta lavarme la cabeza.
¿Por qué para la cabeza? Porque me gusta lavarme a diario. Estaba ilustrando otra y vos sabés que yo le ilustré bien los zapatos al tipo. Se lo dejé todo bien negrito, negrito. El tipo se calentó y no me quiso pagar. ¿Por qué no te pagó? Los zapatos eran blancos. Dale, piano. Vamos a entrar al conventillo. Agárrate de mí, vení. Ayúdame, vamos. ¿Sabés una cosa? ¿Sabés por qué sigo viviendo acá entre los negros? ¿Por qué? Porque con las cosas que están pasando, en los blancos ya no confío. Ay, Dios mío. ¿Escuchá? Eso es una canción de cuna. ¿Eh? Canción de cuna. Doña Chunga, nació Lunita. ¿Eh? Nació Lunita, Briano, ya nació. Sí, ya nació Lunita. ¿A qué se le ocurre nacer en un mundo tan cruel? Donde las madres mandan a robar a los gurises. Y la Ma Baker, acá o en otro lado. ¿Vos qué me explique vos? Señora, señores, yo ahora les solicito que le den la bienvenida a estos caballeros. Vamos, solicito. De un febrero que se presta, la luna en color vino ya de amor. Si vas triste hago tuya mi sonrisa, pero yo me engaño con lo que deja Dios como en tu vida. Porque tu fiesta es un caballo, yo. Es una fiesta donde bailamos y empezamos a existir. Nada, nada resta, es alegría, no es tristeza. Abre el corazón, suma la pasión. Nuestra tradición se despierta. Esta es nuestra fiesta, con el alma muy abierta. La noche es vida, la vida es viva. Y a ver la palmita de este otro verano, vamos. Y ahora todo el mundo con nosotros dice: con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con quién? Caballero. Sígueme, sígueme, baila lo que bueno ve. Sígueme. Sígueme, mueve tus manos. Así que voy a ver. Golpea tus manos, te quiero ver cantar, te quiero ver bailar. Oh, muévete, mueve tus manos. Así que sígueme, golpea tus manos. Vamos a mover, que te quiero ver. Se abrirán las puertas, siento como bailes rezas. Y no tienes de amor, luna de esplendor. Caballeros en nuestra fiesta. Se abrirán las puertas, siento como bailes rezas. La vida es viva. Y si febrero se despierta en las calles, ya son rejas. Caballeros. Gracias. A ver, ¿dónde está este milico que mandó a buscar? A ver, Milicastro, ¿dónde estás? Arizona, Donna Clark. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Ajá, alias Ma Baker. Esposa de George Baker, madre de cuatro delincuentes. Sí, señor. Cuatro hijos. ¿Y qué? Dígame una cosa, señora Baker. ¿Es verdad que usted mató a su suegra? ¿Eh? ¿Es verdad que usted mató? Bueno, eso no es tan así. En realidad no es tan así. Porque yo estaba cortando pan, la vieja tropezó y se clavó el cuchillo. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cómo se murió de 7 puñaladas? Se tropezó 7 veces, señor. ¿Yo qué quiere que haga? ¿Y también es verdad que usted mató a sus padres? ¿Lo qué sé? A tus padres. A mis padres. Ah, sí, no, se supo eso también. Sí, lo que pasa es que había un orfanato que hacía excursiones a Punta del Este. Y si yo no era huérfana, no podía ir, ¿me entiendes? Sí, pero también tengo un informe de que usted mató a sus tíos. Sí, lo que pasa es que mis primos querían venir conmigo, ¿me entiendes? Mire, señora Baker, le voy a decir algo. Sí. La vamos a estar vigilando. La vamos a estar vigilando, señora Baker. Fíjate vos, botonazo. Dejá. Una buena madre siempre quiere el mejor camino para sus hijos. Pero Ma Baker es una excepción.
Que, vamos, Juan. Que por favor, tenga cuidado. Es la iglesia, querido. Jorge, tenés 4 hijos, no 3. ¿Eh? Te dedicas solamente a este. Pasa que le compré un violín a Germán, mi amor. ¿Qué? ¿Un violín? ¿Para qué? Pero eso es un pelotudo. ¿Qué querés? Llevarlo por buen camino. Que sea la oveja negra de la familia. Para, mi amor, tranquilízate. Mira qué lindo que toca el nene. A ver. ¡Ay, mamá! ¡Lo hacía un desastre! Escuchá, guacho, o toca bien o te cago a tiro. Dale, dale, toca bien. Toma tu pareja, vete para la pista. Toma tu pareja y baila. Wow. Toma tu pareja, vete para la pista. Toma tu pareja y baila. Mi amor, eso es violencia. Eso es psicología infantil, ¿no viste qué lindo que tocó? No, mi amor, basta. Germán tiene que estudiar y ser un buen cristiano, por favor. ¿Qué quiere decir eso? Vení acá, ey, venga los dos acá. Pero, eso bueno. Pasa, mi amor, que los nenes los inducís a la violencia constantemente. Pero seas desgraciado, por favor. ¿No escuchaste al ministro de Educación que dijo a los niños hay que darle armas para que se defiendan? Sí, ¿qué? Le compré una 22 para este y una 45 para este. Mi amor, tenés que entender que los nenes tienen que estudiar y conseguir un buen trabajo. Eso es un ridículo tan grande. ¿Para qué estudiar? ¿No te das cuenta que cuanto más prontuario tengan, más fácil van a poder conseguir un trabajo? Sí, pero ¿y de qué, mi amor? ¿De qué? ¿De jefe de seguridad del presidente? Lógico. ¡Ja! ¿Qué? ¡Sí, mamá, como el fibra! No es el fibra, pelotudo. El anestesiano le dice supositorio. ¿Por qué? Porque lo metieron con el dedo y lo sacaron cagando. ¡No le metas cosas en la cabeza! ¡Voy, papá, voy! Usted de la escuela, ¿van a estudiar o a abrir la boca? ¡A estudiar! ¡Va a abrir la boca, papá! ¡Sí, papá! ¡Vamos a abrir la boca! Ayer en el recreo abrimos la boca y yo vendí 6 porros. ¡Papá, yo le compré 4! ¡Y uno me lo voy a fumar con palomita! ¿Qué pasa, Jorge? 6 porros. Ay, sí, tenés razón. 6 porros no es mucho, pero son 6. Mañana 12. Tómalo como un emprendimiento familiar. Recién empieza. Sí, está, mi amor, pero estos nenes no se parecen en nada a mí. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Míralos! ¿Qué? Son todos rubios. Está, pero estos 3 son rubios, casualmente. El otro es igualito a vos, Jorge. Son 2 gotas de agua. ¿Para qué lo voy a llamar? ¡Artur! ¡Traela! ¡A la vieja no! ¡A la cartera! ¡Dale, apurate! ¡Déjala tirada a la vieja ahí! Gracias. ¿Te parece que es igual a mí? ¿No es muy morenito para ser hijo mío? Escucha, Jorge, ¿seguís dudando porque salí en Yamboqueña, por eso? Pero el culpable fuiste vos, porque cuando yo estaba de antojo, del embarazo de... que estaba de antojo de huevito kinder, no me compraste ni uno. Vení acá, la Raura, anda a buscar a tus hermanos que ya empieza la misa, dale. Sí, ya saben lo que tienen que hacer, queda claro, ¿eh? ¡Pero papá! ¡Los pastores son igual a nosotros! ¡Qué hijo de puta! A continuación... robarán de su preciado diezmo y pasaremos la canasta. Bueno, arriba, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, mamá, sí. Dale, mamá. Una familia muy singular que sin principios tendrá final. Mientras maquilla la inseguridad, muchas voces nos escuchan por noticias que se ocultan. Aleluya, aleluya. Hijo Puya, porque va. Hogar, hogar, dulce hogar. Pero, mi amor, ¿para qué robar si el Señor nos enseñó a pescar para que podamos comer? Pero ese es retrógrado, pelotudo. ¿No te das cuenta que el pescado ya viene congelado allá de Arabia? Mi amor, dijiste pescado, me acuerdo cuando me hacías el pescado a la marinera. ¿Te acordás? El pescado a la marinera, es claro, es con el pescado con la harina por afuera. Ahora se lo estoy haciendo a la calle Pou. ¿Y cómo es eso, mi amor? Con la harina por adentro, mirá cómo queda. ¡Mamá, qué rica estaba la milanga! ¡Me quedo un ratito! Amor, esto es una vergüenza. Los nenes fumando y tomando. Che, y vos no sos un buen ejemplo para los niños. ¿Qué quieres decir, Jorge? Por favor. Te voy a decir otra cosa, mi amor. Deja de fumar porque fumar hace mal a la larga. Hace mal a la... Si hace mal a la larga, vos podés fumar tranquilo, Jorge. Y vos me respetás, mi amor. Yo solo quería ser feliz, che, con una familia, sin delincuencia ni adulterio, pero esta no es la familia. Ah, Jorge. Yo me voy. Pero, adiós, mundo, por el chau, hijito. Pero sos tóxico, de verdad. Qué lástima. Adulterio, te caes. Chao, papá, te voy a hacer. Para, papá. Tampoco. Ahí vas. Como un regalito, ¿papá? De papá. Ahí. Me dejan para papá acá.
Ahí está. Qué tristeza, mamá. Sí, una parte triste esta. Una muy triste, mamá. ¿Qué te pasa, Carucha? Papá ya no va a estar más con nosotros. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Mamá va a ser de padre y de madre, y para eso estoy leyendo este libro que habla de cosas muy importantes para llevarlo por el mejor camino. ¿Cómo cuáles? Bueno, este libro habla de honestidad, de valores y de respeto. ¿Y dónde lo sacaste, mamá? Lo robé de una librería, pero todo, ¿dónde lo voy a sacar? Free Sama Baker, Peckerham, Nerd, give me all your money. ¿Lo qué, mamá? Que yo soy Ma Baker, me dan toda la guita, los cago a tiro a todos, ¿queda claro? Esta es la historia de Ma Baker, la mujer más cruel del condado. Es una vieja cruel. Para ello su mamá. Que los crió muy mal. Los crió para robar. Sus cuatro hijos son. Canter de profesión. Viven de la panar. Baker disfrutó cuando Heber llegó. Con cartera volvió. Ma Baker se rió. Mamá, mamá. Ma Baker su boca abrirá. Mamá, mamá. Ma Baker banco robará. Mamá, mamá. Ma Baker no tendrá piedad. Mamá, mamá. Ma Baker con lesiones será. Este es un boletín especial. Ma Baker es la delincuente más buscada por el FBI. La foto de la vieja y sus hijos está por toda la ciudad. Si usted la ve, no dude en llamar a la seccional más cercana. ¡Mamá, mamá! ¡Comisionado Heber! Te dije mil veces que no soy Heber. Soy John Edgar Hoover, director del FBI. ¿Qué pasó, Clyde? Jefe, debemos atrapar a esa familia Baker de una vez. ¿Somos un equipo o qué? ¿O qué? No, es verdad, sí, somos un equipo. Pero ¿sabes qué pasa? El caso Baker es muy estresante, muchacho. Ando cansadísimo. ¿Por qué no se viene este sábado a mi casa de campo? Vamos a hacer tremenda... ¡Bueno, señor Heber! Sí, tremenda fetichola vamos a hacer. Habrá sexo desenfrenado. Mucha pasión, caricias, besos, ternura. ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura, jefe! Claro, y si sale bien, después hacemos otra con mujeres. ¡Eh! Mira que la última tuvo el negro del WhatsApp, la rompió, ¿eh? Pasamos lindo. Sigan trabajando, que tengo una llamada, por favor. Sigan con lo suyo. ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Qué? Mi amor, dejaste la tarjeta en casa. ¿Mi tarjeta? Sí, la tarjeta. Iba a aprovechar a preguntarte si podía comprar el autito que vimos ayer. Con mi tarjeta, sí, compralo. Estoy trabajando. ¿En serio? Sí. Ay, aprovecho y voy y saco los pasajes para este finde. Sacá los pasajes también, dale. Sí. Entonces voy y compro la casa en Punta del Este y ya está. Comprá lo que quieras, pero por favor, estoy trabajando. Ay, mi amor, gracias. Te amo. Chao, un beso, mi amor. Chao. Ay, Dios mío. Muchacho, ¿de quién es este teléfono? ¿Mamá? Sí, querido. Mamá, ¿dónde están mis hermanos? Están trabajando. Fueron a robar un cajero. Ya vienen. Eso está muy bien. Con Palomita hicimos todo este dinero. Ay, tan pelotudo que parecía. ¿Cómo hiciste toda esta plata? ¿No me dijiste que hiciéramos una venta de garaje? ¿Sí? ¿Vendiste toda tu ropa? No, vendí el garaje. Eso es un pelotudo. ¿Dónde mía me voy a poner el auto ahora? Perro, no salís para nada. Apenas salís para ser mandado. ¿Sabes una cosa? Te me vas al súper y me traes dos maples de huevo. Dale, apurate. Mamá, ¿en qué auto voy? ¿Qué auto? La fan del vecino. Ah, se lo sí, se lo robo. Dale, apurate. Vamos, dale, dale. ¿Qué? Mamá, mamá, robamos el primer cajero que encontramos. Bien, 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 mis hijos, bien. ¿Dónde está el cajero? Quiero verlo. Acá está, mamá. Un cajero de McDonald's, pero son tres pelotudos ustedes. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Son tres pelotudos. No, mamá, mamá. Ya no somos tres pelotudos. Ahora somos dos. ¿No? ¿Qué pasó con Germán? Ya no está entre nosotros, mamá, mamá. Se murió, mamá. Ah, no lloren, tampoco. No era Messi, ¿eh? Era tu hermano, nada más. No era para vos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo fue la cosa? Iba manejando, mamá. Sí. Se asustó y se estrelló contra un árbol. ¿Y la cachila? Y la cachila quedó para resto. No puede ser, no le había pagado ni el seguro todavía. No. No, ¿qué? Gracias. Que la hamburguesa que tenía. Andate acá, muriendo, dale. Mamá, mamá, deberíamos comprarle una corona. No, eso es buena idea, sí. Tráela bien fría, yo, mamá, se hace el favor. ¿No deberíamos poner un aviso fúnebre? Sí, yo, es muy caro un aviso fúnebre. Pero es tu hermano, está bien, pone, murió Germán. No, mamá, mamá, como mínimo son seis palabras. Seis palabras. Vamos a aprovechar, entonces pone, murió Germán, se vende un violín. Ya ese violín no lo necesitamos para nada, ¿no? ¡Felicitaciones, jefe! Gracias. Germán Baker está fuera de juego. Y tenemos a esa familia acorralada. ¡Oh, sí! ¡Todo fue gracias a usted, comisionado Heber! ¡Y te voy a usted, comisionado Heber! ¿Cuánto hace de ser policía, nene? 20 días. O sea que entre 10 cobra el primer sueldo.
Bueno, ¿sabes dónde tenés que usarlo, no? Vaya, vaya ahí a Monte Casero, vaya. Jefe, debemos atrapar a Matt Baker y sus tres hijos. Se equivocan, ahora quedan dos. Acabo de atrapar a Fred Baker y su palomita robando dos maples de huevos y un auto. ¿Inocente? Explica entonces por qué no basta del súper esos 20 artículos. ¿Por qué eran todo 20? Buena coartada, jefe. Sí, tiene razón, pero por otra causa, cumplirás años en prisión. ¡Feliz cumpleaños, Fred! ¡Ah, sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, hijito! Sabía que cumplías años y te preparé un pastel. Gracias, mamá. Un momentito. El viejo truco de la torta. Sí. Permítame, señora. Tengo que revisar este pastel. Clay, deténme aquí. No somos ningunos tontos en el FBI. A ver, jefe. Un revólver sin balas. Qué pelotudo. Una caja de balas sin revólver. No se avivan mato, boludo. Una bomba molotov. La bomba pasa. Molotov no, que ya hubo mucho quilombo con los rusos. ¿Qué más? No, esta es mía. Sácala ahí. A ver. ¡Ay, señora! Esto está pasado de azúcar. Lo siento, señora, la torta no pasa. Lo que me hace reír, usted me hace acordar a Cucuzú, el que hace los cuentos. No, señora, usted está equivocada. El de los cuentos de la calle Pau. Cucuzú es el de los chistes. Señora, por favor. Señora, tengo que decirle que sus hijos son requeridos. Ay, qué lindo por una madre que sus hijos sean queridos. Gracias. No, tonta, no. Requeridos por la justicia. ¿Sí? Mamá. Me dieron a elegir 30 años de cárcel o 10 mil dólares. Agarrá los 10 mil dólares y vamos. Me quedo otro ratito. Discúlpeme, ¿cómo fue que lo descubrió? Fácil, señora, pon las huellas en los huevos. Te tenés que bañar, pelotudo, te lo dije. ¡No quiero, mamá! Sí, señora. Coincidieron las huellas de los huevos robados con las del todo a 20. No puede ser. Sí, señora. Y aparte su hijo estará un largo tiempo en prisión por robo de vehículos. Ay, ¿sí? Me alegro, muy bien, mi amor. ¿Qué? Pero lo que era de chiquito, los cuatro, cuando yo estaba sola, porque me había quedado sola, no le podía comprar pañal. Entonces los cuatro botijas, bueno, era como dormir con cuatro chorros. ¿Pero ya de bebé robaban? No, me meaban cuando yo estaba durmiendo. Mamá, yo no me quiero quedar en esta cárcel. ¿Por qué? En esta cárcel violan los derechos, mamá. Pero vos sos zurdo, boludo. ¿Qué problema te hace? Tenés razón. ¡Cérrenselo! ¡Jefe! Gracias a los huevos, pudimos atrapar a Fred Baker. Hablando de huevos, a mí los míos me gustan con sal. Ah, no, yo ¿usted? Yo le pongo talco. Los tengo como pelota de rugby, Clay. ¿Ovalados? No, me pican mal. Váyase, jefe. Vamos. No puede ser. Señora Baker, no suene más. Según su salva problemas, soy el abogado Alejandro Barry para lo que le pueda servir. Ay, señor Barry, usted debe tener buena muñeca. Exactamente. Me puede sacar a mi hijo para de la cárcel, pero tengo un problema. Dígame cuál es. Es que no tengo plata. Bueno, nos vemos. No, espere, podemos hablar de alguna otra manera. ¿Qué le parece si usted saca a mi hijo, yo le pago con un Mercedes-Benz blanco 0 kilómetro muy lindo? Trato hecho, dígame de qué lo acusan a su hijo. De robar un Mercedes-Benz blanco 0 kilómetro. Muy lindo. Adirín se va a quedar en la bueno, cárcel. ¿Pero qué quieres que haga? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Mamá? ¿Es verdad que a Fred le dieron 30 años? Sí, pero me iba a vengar con la sociedad. Ya mismo voy a hablar con el jefe de la magia, con el uno. Ya voy. Che, ¿alguien sabe que único me queda bien para Suárez y Reyes? Digo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué pasó, Clay? Jefe, me acaba de llegar una información. Sí. Me enteré que usted está intimando con la acusada Matt Baker. ¿Qué es eso? ¿Se supo? Sí. Sí, pero fue una sola vez. Casi una noche en casa le permití que se quedara. Al otro día me levanté y enseguida me di cuenta, Clay, de que es una mujer que le gustan los hoteles de alta rotatividad. ¿Y cómo se dio cuenta? Fui al baño y me faltaba el jabón, el champú, el peine y la toalla. ¿El cenicero? No, eso tengo la precaución de tenerlo pegado en la mesa de luz. Como esos hoteles baratos que babó ahí en la calle Río Branco cuando terminé de cantar en el Club Anita. Jefe, no sé, me está confundiendo. ¿De qué hoteles baratos habla? Los que podemos pagar con un sueldo de policía. El otro día le hacía un hotel tan barato en vez de película porno de Antitre. ¡Son los Baker! ¡Están robando la fábrica Tramontina! ¡Oh! ¡No! Ese Tramontina es un testigo encubierto. Muchachos, cortemos por Petain. ¡Vamos! ¡Apúrense! Escuche, allá está la fábrica Tramontina. Apenas le digo, se mete de cabeza. ¿Queda claro? ¿Qué hace, colombiano? ¿Qué hace, Mama Baker? Sí. Te traí una buena mercancía de Colombia, escucha bien, ¿eh? Dale, escucha, si viene la ayuda me avisas. ¡Ataque! ¡La guita, como los Baker! Primero le levanten la cabeza y me miren, le reviento la cabeza. ¡Ustedes, mamá Baker! Sí. ¡Baja la cabeza, María Eugenia! ¿María Eugenia? Se llama igual que mi madre. ¡Ay, como la abuela! Vos te salvás, porque te llamás María Eugenia, andate. Pero vos te llamas Tramontina, vos te voy a matar. Sí, yo soy Tramontina, pero en Tinder soy María Eugenia. Yo soy gorda mimosa, llámame. No. ¡Mamá, además los cubiertos vamos a robar las ollas o qué! No, las ollas deja que la siga robando el MIDE. ¿Qué hacemos con este infeliz? ¡Viene la policía!
Lo agarramos, lo arrollamos en una alfombra y nos vamos con él. Dale, tío. Dale, dale, yo lo cubro. ¡Sospechoso! ¡Rodelo! No, ese no, allá en la punta. Eso que está de lila, ¿qué es? ¿El pato Darwin? Me parece que atrapamos al pez gordo. Gordo, tu hermana. ¡Salgan todos de atrás de ese ropero! Está, vamos a cortarlo un poco. Opa. Después de todo, tengo la medida que tengo que tener. 90, 60, 90. ¿Sí? La otra pierna también. Señora Baker, ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo le voy a explicar? Estoy esperando un hijo, ahí está. Ah, por lo que veo son mellizos, felicidades. No, pero tú, estoy esperando un hijo que va a comprar una alfombra. ¿Eh? Ahí veo. Ahí está, ¿viste? Qué linda, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Señora, tiene sí. derecho a permanecer callada. ¡Yo soy inocenta! ¿Inocenta? Sí. Yo soy testigo que esta mujer apuñaló a un hombre 7 veces por la espalda. ¿Por qué? Es que ella estaba lavando el piso antes que se secara, el tipo no pasa caminando. ¿Y si usted estaba ahí, jefe? ¿Por qué no la atrapó? Está loco, estaba húmedo todavía. ¿Qué? Tengo información. ¿Qué? Han secuestrado a un mediático de un reality muy famoso. Sospechan de Emma Baker. Oh. ¿Secuestro de un mediático? ¡Señor Baker! Queda detenida por sospechosa de un secuestro. ¿Qué? Ustedes contaminan la sociedad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros cuando salimos a robar con mis hijos, salimos de tapabocas. Si ya no hay pandemia. Sí, pero yo tengo miedo. Primero entro la del murciélago, después entro la del mono, después entro la del camello. ¿Y qué le preocupa? ¿Se imagina cuando entre la del burro? ¿Qué? Ese es tu voz. ¡Ah! ¡Se me escapó! Sí, me di cuenta. ¡No! ¡Que se me escapó Emma Baker! Ah. ¡Pero nos quedamos con el botín! Sí, sí. Tranquilo. Agente, disculpe. Repita que no le entendí. ¿Lo qué? ¡No te entiendo nada! ¿Pero qué querés? ¿Que la naño es? ¡No es una tonada, Eno! ¡La tonta, Eno! ¡Mirá quién es! ¡Pero mirá quién era! ¡El ñato Oscar! Jefe, ¿me puede cambiar la para comprar 2 condones? ¡2 condones! ¡Vamos con 1 tesoro, papá! Pero, ¿y el otro champión con qué me debato? ¡Anda, arranca! ¡Anda, anda, anda! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, estás en casa! ¡Soy yo, Fred! ¡Vine con Pelomita y con un amigo! Escucha, Fred, estuvimos mucho tiempo en la cárcel. Quiero tener sexo ya con una mujer. ¡Que mamá está arriba! ¡Baja la voz! No, mejor baja la voz, que tenemos confianza. ¿Che, le gustaría a la vieja? ¡Cosas chanchas con mamá, no! Hablando de chanchadas, me enteré que hiciste muchas chanchadas en la cárcel. ¿Cómo te enteraste? Me lo contó un pajarito. ¡Traidora! Ay, muñequito, ¿cómo te portaste? 20 añitos, ¿dónde lo tenés, no? Si te portás hoy de vuelta así, te compro la Play 7. ¿Sabes? Mamá. Ay, mamá. Ay, mi hijo, debo fingir. Ay, suélteme, caballero, suélteme. Sepa usted que las mujeres ya no lloramos. Ahora las mujeres facturamos. Igual preguntale a una maestra a ver qué mierda te dice. Ay, sí. ¿Cómo te sentiste? Bien, como Shakira. Pero la auténtica, ¿no? Mamá, sí. Te veo más delgada. Sí, es que el negro me hace adelgazar. Pero si está de lila. A este le dicen el negro. Mamá, vine con Palomita. ¿Quién es este pelotudo? Él, mamá. Él es Alvin Carpiz, era mi compañero de celda, era miembro de la banda de los Dillinger. Dillinger quedó sin miembro. Oh. Quedó Capone. ¡Es muy siniestro, mamá! A Palomita le encanta. Me dicen el siniestro Carpiz. Y de ahora en más, esta será la banda Carpiz, ¿ok? Esta seguirá siendo la banda Baker, ¿ok? Carpiz, ¿ok? ¡Baker! ¡Ey! Esta va a ser la banda Parker, Carpiz, Palomita, ¿ok? Vení, escucha, bien. Vamos a lo siguiente. Ese va a ser el próximo golpe. Se la vamos a dar a todos los bancos, ¿está? Vos vas a agarrar el botín, vos vas a manejar y vos atacas por atrás. No. Bueno, atacas por adelante. No, tampoco. Atacas por el costado. No. Mamá, ¿quién es este? El Tornado Alonso, no le gusta atacar por ningún lado. ¿Y Palomita qué hace? Palomita cae de dron, meten las bolas llenas. Mamá, ¿y dónde le voy a poner yo la cámara? Sí. Necesitamos pruebas para atrapar a los Baker, estoy muy enojado. Jefe, ya las tenemos. Esta bolsa que le quité a Emma Baker tiene 50 kilos de estupefacientes. Vamos bien, vamos bien. Pero hay que averiguar quién es el mediático del reality show que han secuestrado. Sí, jefe. Muchachos, a las calles, a imponer respeto. Hay orden de no aflojar. Yo no puedo creer. La verdad que sí. No puedo creer. Sos un verdadero pelotudo. Pero, fue un fracaso. Pará, casi chocar. Hay que manejar. Pero yo no lo puedo creer. Fue un fracaso. Él roba los 2 bancos. Sos un gil. ¿Cómo me dijiste que te llevara a robar 2 bancos y yo te llevé a robar 2 bancos? Y me llevas a robar el banco de prótesis y el banco de semen. Mira, cago yo con una pata de palo y con 1 litro de esa porquería. Dicen que es bueno para el cuti, mamá. Sí, yo no tengo arruga acá. La prensa dice que atraparon a Arthur. No. Si vamos a Miami, debemos ocultarnos. Sí. Tenemos que escondernos en un lugar donde no agarren a ningún delincuente. ¿Y dónde va a ser eso? Ya sé.
perdón por el problema. En el cuarto piso de la torre ejecutiva. Mamá, estamos llegando al final. ¿Ya termina la parodia? No, el tanque no está, nos quedamos sin hasta. ¿Te animás a empujar para atrás? Otra vez tengo que empujar. ¿Cómo sacamos esto? Yeah. Yo, yo, yo. Y esa historia está llegando ya a su punto final. Y ya no hay más que esperar. Siempre será una noria. Su mundo hará que nada vuelva a girar. Y en su leyenda vivirá con más penas que gloria. Y es entonces que creces en un tiempo de revés. Y culpas a quien no es en lo que es su historia. Rebelde amanece tu rumbo de andar inmundo. De mentes a dementes, de justo a injusto. No hay más que elegir. Nuestro plan es vivir. El camino es andar en un mundo dispar. Tengo información. ¿Qué pasó, Clyde? Parece que ubicaron a la banda Baker Kerpes. Oh. Parece que están en la Florida. Ajá, entonces apronta tus armas, Clyde. Tenemos una cita. ¿Una cita con la justicia? No, en Plaza Cuba. Sí, pero no vamos para la Florida. ¿Dónde? Vamos para Florida y Plaza Independencia. Yo sé dónde se esconden los delincuentes. Vamos, Clyde. Una muy buena idea, hijo. La verdad es que te felicito. Gracias, mamá. Los milicos piensan que estamos en la Florida. Hay algo que me tiene preocupado, mamá. ¿Qué, hijo? No sé nada de Palomita desde anoche. Ay, mira, yo te quiero decir algo. En realidad yo no fui una buena madre. No los llevé por el mejor camino. Y en realidad me gustaría resarcir parte de lo que ustedes no pudieron tener. Uh-huh. ¿Te acordás cuando eras chico que el ratón Pérez nunca te dejaba nada? Sí, mamá. Bueno, toma, esto es para vos. ¿La plata? No, son los dientes. ¿Qué te deja la plata? Mamá, hasta los dientes postizos me hiciste a la ratón Pérez. Te podría no, chupar no asado, mamá. Eso, sí. Podría chupar asado estoy. ¡Jefe! ¡Jefe! Ellos no saben que nosotros sabemos que están en la torre ejecutiva. ¿Qué haremos? ¿Atacamos? No, tuve la precaución de poner cámaras en todo el cuarto piso. Enciende el monitor a ver qué vemos ahí. Mira, ahí está la vieja Baker con todos sus secuaces. Alvin Karpis, John Dillinger, Al Capone, Bonnie and Clyde y el emir Abdul Brótola Mohamed Languila. Y mira, ahí está el famoso, el del reality, el mediático. ¡Y es mi preferido! ¡Alfa! 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 ¡Hay que rescatarlo! ¡Alfa! ¡Amigo! ¡Hubert está contigo! ¡Alfa! ¡Compadre! ¡Alfa, jefe! Sí. Muchachos, hay que ir hasta el cuarto piso. Urgente, hay que rescatarlo, que es mi preferido. ¡Vamos! Mamá, me llegó información de que el FBI está tras nosotros. No sé qué significa FBI. Federación de Borrachos Independientes. La fundó el padre del presidente y Cucuzú. ¡Jefe! ¡Llegamos! Sí, mira. ¡Ay, lo tienen secuestrado! ¡Vamos otra subida más! ¡Alfa! 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 ¡Ay, yo quiero una foto! ¡Yo quiero una selfie! Hola, Alfa, ¿cómo estás, papá? ¡Ay, gracias por conocerte! Vení, Alfita, venite conmigo. ¡Muchachos, disparen! ¡Vamos! ¡Lócate! ¡Para, mamá! ¡Dale! ¡Vaya! Mamá, me dieron. Mamá, ahora que nos estamos muriendo, decime la verdad. ¿Qué pasó con Palomita? La vas a llevar siempre dentro tuyo. ¿Por qué? Te la comiste en el guiso que te hice ayer de noche. ¡No me muero, mamá! ¡No! Los Baker robaron, ultimaron y secuestraron. Pero dejamos constancia en esta parodia que nada tuvieron que ver con la falsificación de pasaportes o el espionaje a legisladores. Eso le corresponde a otra banda de delincuentes. John Hoover murió en 1972 y Heber todavía sigue siendo el ministro del Interior. Esta historia de una historia que esperará sobrevivir sin más gloria ni
libera en su existir. Caminos incorrectos a sus hijos hizo ver, displicente a la vida sin respeto al noble ser. Su gran testigo fue su pobre Dios. Oh, Dios. Sin luces que iluminen esa historia sin Dios. Es cruel leyenda que hoy me avergüenza de dolor. Dolor es la historia de una historia que esperará sobrevivir sin más gloria. Libera en su existir. Libera en su existir. No, no. Libera en su existir. No, 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 no. Libera en su existir. Wow. Suercito. Suercito. Vení, Suercito. Dame el diario, Botija, me quiero lavar la cabeza de vuelta. Ah, Suercito. ¿Por qué llorás, Botija? ¿Qué van a leer aquí? Suercito. Se nos fue la diosa. Suercito. Hay que ir a despedirla. Hay que ir a despedirla como una diosa se merecía. Vení, hermano. Vamos. Negro, Rosalú, una gran amiga. Rosa salió a luchar por el folclore de nuestro candombe, lo cual en este país lo ignoran, al igual que a nosotros los negros. Nosotros salimos con los tambores por las calles, pero en este país también lo ignoran. ¿Por qué? Eso no lo sabemos los negros. Lo que sí sabemos es que Rosa es nuestra. Querida Rosa, en nombre de Barrio Sur y Palermo, queremos agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Y que Dios te bendiga. Decirle que había ido a despedir a su mamá, porque ya no la iba a ver más. Pensar que yo convencí a Rosa para hacer ese viaje. A veces pienso que bueno sería poder volver el tiempo atrás y revertir mi decisión. Ella no quería ir. Rosa no quería ir. Cambia esa cara, Rosita. ¡Gloria! ¡Ay, Gloria! Siempre estás. Sos de los recuerdos que siempre me acompañan. Que no me veas no significa que no esté con vos. Aparte, Rosa, mira lo que es esto. Mira lo que es Toronto. Disfrútalo, dale. Sí, pero estoy un poco angustiada. Extraño mucho a Rulito y a Raúl, aunque yo sé que los dos se cuidan, pero... Entonces, ¿qué te preocupa, mi amor? Y me quedé angustiada, preocupada con lo que le pudo pasar a Lágrima Ríos en España. No, a Lágrima Ríos, por suerte, no le pasó nada. Aparte, para, ¿justo vos me vas a decir que le temés a la muerte? Ay, Gloria, entendeme, es que nos costó tanto a Rulito y a mí encontrarnos, es que yo... Siento que este tiempo yo tengo que estar disfrutándolo con él. Rosa, mira dónde estás. Estás en Canadá haciendo una gira de lo que más amás. ¿Quién iba a decirlo? Cuando debuté en Los Zorros Negros, esto nunca me lo iba a imaginar.
¡Qué nervios! Igual de la persona que más me acuerdo ahora es de mi mamá, de la chunga. ¿Y del conventillo? No rehuso. Aunque preferiría no acordarme, pero es parte de mi vida, ¿no? Sí. ¡Baile de los morenos! ¡Ay, yo! ¡Cuchu, papá! ¡Cuchu, papá! ¡Ay, qué lindo mi bebita! Te voy a tener que dejar. ¡Doña Chunga! ¿Qué pasó? ¡Doña Chunga! ¡Ay, Ebriano! ¿Cómo le va? ¿Vino solo? ¿Vino solo? No, cortado. Yo cuando desayuno lo tomo cortado. Ay, Ebriano, le estoy preguntando si llegó solo. No. Ando con el canillita, siempre andamos juntos para arriba y para abajo. Perdónenme que llegué tarde. Lo que pasa es que estaba en el boliche y me dieron 10 tubazos. ¡Ay, no me digas que le pegaron, Ebriano! No, me pegaron, me mamaron. A cada 2 minutos me decían, Ebriano, tu vaso. Ebriano, le quería comentar. Sí. Usted sabe que estoy vendiendo empanadas ahora. Opa, qué linda. ¿A cuánto la tiene la empanada? A 40 pesos. 40. Pero ahí hay una quemada. ¿La quemada cuánto sale? Bueno, porque eso usted se la puede dejar a 20. Me quema 2 docenas. Ay, Ebriano, ¿no me puede ayudar a descolgar la ropa y doblarla? No puedo. Me tengo un par de cosas que hacer. ¿Qué? No me acuerdo bien. No sé si tengo un té en una embajada o un vino en una subida. Vaya, tranquilo. Nene, haceme un favor. Cuídame a Rosita, que yo tengo que ir a descolgar la ropa y doblarla. Vaya. Vaya tranquila, doña Chunga. Yo a Lunita se la voy a cuidar siempre. La solidaridad en el conventillo nunca faltaba. Y el vino tampoco, Rosa. No. Gloria, qué raro por acá vos que nunca salís de la pensión de la calle Paysandú. Marta, ¿desde cuándo me decís Gloria vos? Disculpame, me olvidaba de que te llamabas la negra Johnson. Marta, saluda a Rosita, porque la conocés, ¿no? No me acuerdo, no, disculpame, querida. Golarte, no seas tan grosera. Mira, así como vos me sacaste el cetro a mí, ella te lo ganó a vos, ¿entendés? Ay, bueno, Gloria, Marta, por favor. Ustedes están viviendo en mi soledad como un hermoso recuerdo, pero yo sí quiero recordar lo mejor de las dos. Si fue gracias a ustedes quien soy hoy. Tienes razón, Rosita. Pero que conste que piernas como las mías no va a tener nunca. Primero tendríamos que ver cuál de las tres las habría primero, ¿no? Rosa, este mundo no vino a mostrar que solo podía bailar. Ella vino a mostrar que era alguien. Alguien que valía la pena ser escuchada y ser leída. Hola, Tore. Rosa, te estaba esperando, che. Sí, discúlpame, lo que pasa es que ahora soy mamá y tengo muchas obligaciones. Tranquila, Rosita, el diario de la República siempre te va a esperar, mi amor. Gracias. De hecho, estaba pensando, me gustaría que escribas una columna semanal, ¿qué te parece? Ay, Tore, yo no fui ni a la escuela, ¿qué te puedo escribir? ¿Te puedo escribir una columna de la UTE? No, mi amor, a mí me interesa lo que sos vos como mujer y como activista, ¿verdad? Ay, bueno, que vos pensás, quiero que la gente lo lea. Bueno, está bien, ¿me das un tiempo para decidirlo? ¿Qué tiempo necesitas, mi amor? Y necesito un segundo, sí, acepto. Eso, bienvenida, Rosita. Gracias, amigo. Por favor, sentá. Qué lindo desafío. Mi amor, imagínate que sería lo primero que escribiría, che. Bueno. Sorprendeme. Somos mujeres pobres y además negras. Y en este país clasista, machista y racista, eso es muy grave, imperdonable. Pero solamente nosotras podemos revertirlo. A mí no me van a doblegar jamás. Y seré celosa y cuidadora de las faltas de respeto y maltratos hacia la mujer y hacia mi raza. Quienes no lo entiendan, créanme, que desdibujarán mi sonrisa y me tendrán como la peor de sus enemigas. ¡Vamos, chicas, vamos! Hay que seguir ensayando, que el show espera por ustedes. Señor, ¿puedo saludar a Rosa Luna? Ahora no, nena, Rosa está ocupada. ¡Ay, hola, mi amor! ¿Cómo estás? Hola, Rosa. Mi papá trabaja en la panadería que vos a veces vas. ¿Te acordás de mí? Sí, claro que me acuerdo de ti. Tú sos Lulú, piel de durazno. ¿Con quién estás? Sola. Mis papás están trabajando. ¿Y dónde vivís? A 2 cuadras de acá. Ay, no, vení. Te voy a acompañar. No podés andar hasta... Rosa. Sola en la calle. Rosa, ¿dónde vas? Voy a acompañarla. Decile a Canela que ya vengo. Pero, ¿qué pedido? ¿Ya de botija? Baila pa'l culo y encima hace lo que quiere. Mira, allá vivo yo. Ay, bueno, mira, yo te voy a regalar esta pluma y me prometes que cuando yo sea muy viejita me las traes a todas juntas, porque yo te regalé unas cuantas, ¿verdad? Anda tranquila, que yo te voy a mirar. Chao, mi amor, cuídate. ¿Pero qué te pasa, Rosa? ¿Estás loca? ¿Por qué haces eso? Wilfredo, una niña sada no puede andar sola por la calle. Cuando yo era muy chiquita, todo el mundo trabajaba, mi mamá, y nadie me podía cuidar a mí. ¿Y tu padrastro no te cuidaba? Tomará, voy a hacer de cuenta que no me preguntaste nada. Ay, lágrimas.
¿Cuántas veces te pedí un abrazo y vos no sabías por qué? Nunca entendió qué es la primavera, si la inocencia desespera entre el silencio y los temores. Ella y sus ojos nada comprendían y una niñez se le iba tras un mundo de tristeza. Y pasa, y todo pasa en su memoria, invade en su recuerdo y en esa historia. Abrázame, que así nunca podré crecer. Gritando en el silencio la escuchaba y no lo supe ver. Abrázame, ella pedía. Abrázame, mi mundo está vacío. Ser niña he perdido, triste son mis amaneceres. ¿Ves, Gloria, por qué no soy digna de recordar mi niñez? Pero no fue tu culpa, Rosita. Ay, esa carita. Esa carita triste me hace acordar mucho aquella noche en la Antequera, Rosa. Sí, es que mi mirada nunca más pudo salir de ese momento. Pero la justicia te perdonó, Rosa, y eso es lo importante. No, lo que importa es que me haya perdonado el pueblo, la gente que me quiere. Rosa, te defendiste por defender a tu amiga. ¿Amiga? No es mi amiga, ya no es mi amiga. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, ya no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. ¡Qué lindo, señoras y señores! Aplauso grande para Clitoriano Bergamastro. Pero vení acá, Clitoriano. Escuchá, arreglaste el tema de la guita. ¿Qué guita? De la guitarra, hermano. Está hecha pelota esa. Yo no puedo creer. Señoras, señores, estamos aquí en el Antequera. Bienvenidos entonces. Vamos a disfrutar de esta hermosa noche. ¡Aplausos, señores! Felici, Rosa no llegó todavía. Ma claro que no llegó todavía. Si hubiese venido estaría contigo. Si ustedes son culo y calzones, ¿o no? Felici. Ebriano, ¿qué pasó? Felici, me fiaba un vino. No te voy a fiar en nada. Ayer te comiste dos pizzas y no la pagaste. Ah, la pizza no te la voy a pagar. ¿Ah, por qué? Llama al pizzero. ¿Qué tiene que ver el pizzero? El que las hace las paga. Vos, qué lindo que está la Antequera. Ay, que vinieron todos los fiolos. ¿Qué hay un gallo acá adentro? ¿Quién es gallo acá? Yo soy gallo. Ah, ¿vos sos este petizo gallo? ¿Vos sos el gallo? Sí, yo soy el gallo. ¿Qué es lo que crees vos? Me llamás a las 6 mañana. Ay, hola, hola, ¿cómo andan? Hola, hola. Hola. Ay. Rosita. Muy bien, ¿y tú? Rosita, vení aquí. Mira que el cana este, el cebo negro, anda a la vuelta. Cuídate mucho, por favor. Ay, qué milico rompebolas. Mira, sí. Vamos a hacer una cosa. Prepárame 2 litros de leche y si viene, le decís que vine a buscar eso. Sí, zafo. Perfecto, como una máquina de flip. Anda. Gracias. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Rosa, esto no me tiene acobardada, Rosa. No te dejes pegar más. Pero es fácil decirlo, para mí es un calvario. ¿Dónde mierda estás, atorranta? Vení para acá. Vení para acá, atorranta de mierda. ¿Qué carajo estás haciendo con mi plata? ¡Te estás quedando con la plata, puta! ¡Déjala! Donde la toques otra vez te la vas a ver conmigo, hijo de remil puta. ¿Por qué te metés, negra? Le pegás a una mujer. ¡No tenés huevos, hijo de puta! ¡Cagón! ¡Sobran los huevos para limpiar a una negra de mierda como vos! ¡Matame, pegame, hijo de puta! Me defendí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hay testigos. Soy una mujer de la noche, negra, pobre. Con tanto en contra que tengo, tenía que tener los ovarios suficientes para poder defenderme y defender a otra mujer.
en este mundo machista donde los machos quieren mandar violentando. Pero más allá de mi delito, la condena más cruel que me puede dar el destino es tener que vivir con ese recuerdo hasta el último día de mi vida. Concédase la libertad a Rosa Amelia Luna por encuadrarse el delito de homicidio en el artículo 26 del Código Penal, Ley 9155, legítima defensa. Rosa, puede irse. Rosita, tu mayor decepción no fue con el destino. Fue con esa mujer que se rehusó a testiguar a tu favor, Rosa. Sí, es que yo era su amiga, pero ella nunca lo fue. Rosa jamás volvió a ese lugar. Y yo fui testigo que tiempo después iba a encontrar a ese hombre que sería el gran amor de su vida. Después de unas largas semanas de noviazgo, me citó en Paysandú 828. La negrita Johnson me llevó hasta su habitación. 24 años de diferencia hacían la mayor complicidad. Tan solo la miré a los ojos y en ese mismo momento supe que había encontrado al amor de mi vida. Será contigo si busco en tu mirar mi confidente. Tus ojos se dibujan en mi mente. Buscaré sonreír si me quieres sentir. Y no habrá espacio en mi reloj por tu pasado. Qué lindo el momento. Ay. Hola, ¿cómo andas? Ay, 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 no. Quiero mirar el partido, tranquila. Hoy no me quiero calentar. Ay, tranquila, tranquila, Rosa. Me llamó Nero Roda y me dijo que lo querías pelear. Yo lo adoro, negro, pero la verdad que no quiero saber de nada con ningún mancha. ¡Come pelota, Coquito Rodríguez! Tú como corta el bajo para Alfonso Domínguez. El capa de Villasán cambia para la punta izquierda. Vuelve a tomar la pelota, Coquito Rodríguez. Le sale, ¡ay, engancha! ¡Puede venir! ¡Se acerca al área! ¡Sale Tony Gómez! ¡Fau! ¡Oh, 1-0! ¡Ordinario! ¡Tremendo patadón, queridos amigos! Y el juez Daniel Cardalino acertadamente le saca la tarjeta amarilla al jugador tricolor. ¡Levantate, negro cagón! ¡Que no te hizo nada! ¡No te hizo nada, muchacho! ¿Qué negreas, tarado? ¿Qué te pasa? Pará, Rosita, no es que es de Peñarol. ¿Y a mí qué me importa que sea de Peñarol? Mira que te metes con el Coquito y te metes conmigo, también. ¿Qué murmurás, tarado? Pará, Rosa, pará. ¿No me dijiste que querías ver el partido tranquila? ¿Vos me ves nerviosa a mí? Nacional era su pasión, pero ante todo primero estaba defender su raza. Ella era wilsonista, como ella decía, la negrita más blanca, pero en sus principios y en sus ideales. 2 años después de este clásico, Uruguay vivió un plebiscito. Wilson, ¿cómo estás? Permiso. Pero Rosa. Gracias. Pero, por favor, Rosa, siempre es un placer verte, querida sí. amiga. Vos sabés que yo te adoro, pero no te voy a ayudar con la ley de caducidad. Mira, Rosa. Yo siempre voy a respetar todas tus decisiones. Quédate tranquila. El domingo vamos a ir con el general Seregni a levantar firmas a la Feria Tristán Narvaja. Me parece muy bien. De paso, mandarle un gran abrazo. Es una persona en general que yo estimo mucho. ¿Sí? Rosa,
Te voy a decir, sí, jamás voy a cuestionar tus decisiones y siempre vas a ser mi caudilla, querida. Bueno, yo gracias. Sé que sos una mujer de mundo, sí, pero por favor, un consejo, cuídate mucho de la calle. Ay, pero Wilson, yo me cuido siempre y sola. No me entendió, pero el que entiende, entiende. Te acompaño hasta la puerta, Rosa. La vida artística de Rosa estaba en su punto máximo, pero ella sentía que algo le faltaba. Algo iba a llegar en esa llamada que iba a completar su vida para siempre. Señora Rosa Luna, señora Virad, la señora Silvia Ferreira los espera. Hola, Silvia, es un placer venir. Al Consejo del Niño nos tratan hermosos siempre, gracias. Qué lindo verte, Rosita. Sabes lo mucho que papá te quería. Mucho gusto, Raúl. Tengo muy buenas noticias para ustedes. Es un morenito hermoso, es de Rivera. Quiero que lo conozcan ya. Ay, Raúl, no. Esperé tanto por este momento que no puedo creerlo. Ay, tengo un montón de besos para darle. Ay, espero que él me acepte. ¿Cómo no te va a aceptar, Rosa? Si esto es un sol. Esa historia se lleva en la piel. Ella quiere ser madre y llenarlo de amor mientras lo ve crecer. Ya más nada hace falta. Si su mundo al girar es un mundo de tres. Se miraron, se abrazaron, se besaron y no se dejaron de amar nunca más. Ese poco tiempo que Rulito vivió junto a ella hizo que jamás, pero jamás, la pudiera olvidar. Solcito, dame el diario, que me quiero lavar la cabeza. Oh, ¿por qué lloras, botija? Solcito, ¿se nos fue la diosa? ¿Puedo llorar contigo? Vení, hermano, vení. Solcito. Solcito, no llores más. Ya llegó mi hora. Yo me pregunto, ¿por qué nunca quisiste crecer? ¿Por qué nunca quisiste salir del conventillo si esto ya no existe? Lo que te quiero pedir es que nunca dejes de soñar. Porque tus sueños hacen tu alma diferente. Chao, Solcito. Espera, Lunita. Yo no me voy a quedar en el conventillo. Porque mi niñez se va contigo. Si trizas mi mundo, si te llego a perder, quiero estar a tu lado y abrazarnos los tres. Se hizo noche en mi vida, sí, ya no hay amanecer. Y me culpa el insomnio que no puedas volver. De repente cae todo el silencio, una llamada, y mi diosa bailará en mi alma, dentro de mi templo. Si un vuelo te llama, miraré hacia el cielo, aunque no haya un Dios. Hoy existe en mi mente aquella despedida, cuando nos abrazamos y partir no querías. Nuestro niño sabía que ya no volverías. Lloraré por mil noches y en mis sueños.
te llevo, yo te llevo. Me venía a despedir, pero no me quería ir antes sin estar con la gente que amo. Si las distancias se acercan, yo los quiero acá, conmigo. Y bailar para todos en mi última actuación. Quiero que me recuerden simplemente como Rosa, la que baila el candombe con el alma. Quiero que me recuerden simplemente como la negra Rosa que baila el candombe hasta morir. Solcito, ¿viste, querido amigo, cómo la realidad te hizo crecer? ¿Viste que todos cambiamos? No, yo cambié. Vos seguís chupando como siempre. Sí. Mirá, Solcito, cuando crecemos nos damos cuenta que soñar de niños es la manera más linda y también más triste que tiene la vida para enseñarnos a entender que no siempre se puede tenerlo todo en la vida. Pero lo que no le puede faltar ni a los niños ni a los adolescentes es el derecho a soñar, a ser queridos y a ser respetados. Tenés toda la razón, Solcito. Tenés toda la razón. Cuídate, amigo. Testigo de mis sueños en un mundo diferente que dibuja ese pequeño que camina entre la gente. Me enseñaron a entenderme sin abrigo y resiliente por las calles que me miran con sonrisa indiferente. Sin embargo, en esta historia, sin miradas ni cariño, me vestí en mayor deprisa sin saber que ser un niño. Y me di tanto de bruces que la noche fue mi cuna. Entre coros de mil grillos canté a dúo con la luna. Y una estrella me hizo digno de la brisa y me hice viento. Cuando un charco fue mi espejo y escribí en el sol mi cuento. Fui sorteando a la deriva con temores impaciente, encontrando mi leyenda en mi andar de adolecer. Y querer ser como quiero no es un paso hacia el abismo, es querer vivir mi mundo encontrando ser yo mismo. No me busques en tu mente, no me inculques lo que sientes. El derecho a equivocarme es mi materia pendiente. Y si un día voy andando sin un rumbo entre la gente, no es que vaya sin destino.
mi mente, que es un canto en rebeldía, que es un himno a mis razones, con poemas que adolecen en mi mundo y mis canciones. Oh. Arriba todo el teatro, dale, dale, que se van tus caballeros, venga. Cuando te descubrí, nunca te imaginé ser mi piel. Ser mi piel. Y hoy en cada febrero me enciende tu risa al ver. Que yo me convertí en bufón por amor. Por amor. Yo soy un caballero que existe por tu razón. ¡Arriba! Y te busqué en un rito. Y te encontré. Ya no soy nada sin tu mirada. No existen noches ni madrugadas. Ya no soy nada sin el calor que me da tu abrazo en la bajada. Ya no soy nada si no te espero. Por eso vuelvo, sos mi sentido. Ya no soy nada si no te tengo. Si estoy contigo, ya nada más me falta amor. Na, 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 na. Y las palmas de todo el mundo, dale, dale, dale. Para que bailen, para que muevan. ¡Caballeros! Y las palmas con nosotros, dale. Ya nada falta, si entre parodias siento tu voz al cantar conmigo. Ya nada falta, si vas sonriendo un caballero por tu camino. Ya nada falta. Cuando te espero, en mí no existe tiempo perdido. Ya nada falta, somos momentos y nuestra historia se escribe si no falta amor. ¡Buenas noches! ¡Saluda! ¡Muchísimas gracias, Teatro! Peque Sander, Peque. Aguantá, aguantá, le dijo el Rulo a Aníbal, que era el primero de la fila. Lo seguí